Se encuentran diferentes, peculiares. Cada vez que pruebo me encantan más. Te sienten muy bien. Y la verdad que bastante buenos, nos están gustando mucho. El respeto, el dejarle a la naturaleza que actúe ella sola, y eso luego se nota en el vino. Cada vez hay más consumidores. Cada vez se consumen más, bien sea por una moda o por la conciencia colectiva de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, lo cierto es que los vinos ecológicos están en auge. Y el secreto de todo esto está aquí. En la viña. La clave de un viñedo en ecológico es el cariño con el que los viticultores tratan la tierra. Cada cepa, cada ramificación de la vid es cuidada casi a diario para que nada ajeno a la naturaleza ejerza una influencia negativa sobre el cultivo. Para que sin fertilizantes ni productos agresivos, las hojas y uvas broten con el paso del tiempo para acabar ofreciendo un producto 100% natural. Así, los enólogos podrán encerrar en los vidrios con sello Navarra el sabor de nuestra tierra. Y con él los bodegueros tendrán la posibilidad de presumir de que tienen unos de los mejores vinos ecológicos del mundo. Aunque somos el 20% de la DO, porque en Navarra hay 120 bodegas y en el sector ecológico tenemos 20, yo creo que es un sector sobre todo dinámico y atrevido, porque habrá pocos sectores que se hayan lanzado a hacer una feria de viticultura ecológica en Navarra y que lleve 4 años manteniéndose. Yo creo que es un peso importante y a tener en cuenta. La verdad es que ha venido bastante gente también extranjera, que es lo que nos interesaba, pues gente pues de Holanda, de Irlanda, de Estados Unidos, y en fin, la verdad es que bien, es la tercera o cuarta edición ya y cada vez pues parece que va cogiendo más auge esto. Sí que hay una sorpresa por gente que ha venido de vino convencional, ha dicho, anda, si son buenos también los ecológicos, o sea, a ese nivel, si luego el público también sí que lo aprecia, ¿eh? La mayoría o casi todos que prueban nuestros vinos, tiene una primera impresión muy buena, muy positiva. Son vinos afrutados, tanto los rosados como los tintos, muy aromáticos. Una búsqueda de darles a los vinos personalidad, que expresaran todo lo que puede dar esta zona. Y intentando huir de esa estandarización que se ha producido en muchos de los vinos. Se huye del monocultivo de viña extensivo. Lo que nosotros buscamos es que haya muchas especies animales y vegetales, y para eso necesitamos que haya más plantas, que haya más hierbas. De vez en cuando tenemos unos puntos calientes de biodiversidad que se llaman, en el que en medio del viñedo se arrancaron unas cepas y se plantaron un par de árboles, se puso un montón de piedras pues para que vaya una pequeña serpiente, vaya un pájaro a coger esa serpiente, haya unos apoyos a que haya más biodiversidad. Nuestros abonados tienen que ser abonos orgánicos, no podemos utilizar abonos químicos, no podemos utilizar herbicidas para eliminar la hierba que sale en el campo o para evitar que salga otra, y tampoco podemos utilizar lo que se llaman pesticidas de síntesis. En la bodega se trabaja también con productos naturales, no vale ningún químico, con lo cual la previsión de todo tiene que ser mucho mayor y,
y pensar en eso, en que los vinos son un ser vivo como nosotros, que si los tratas bien, luego te aportan mucho mejor en todos los sentidos. El consumidor está más mentalizado por el respeto al medio ambiente, por acercarse al mundo ecológico, y hoy los podemos encontrar en los restaurantes, en los bares, y podemos solicitar un vino ecológico y nos lo sirven. Yo noto la diferencia de que puedo beber y me sientan muy bien. Consumo de todo, blanco, rosado, el tinto. Pues la forma de cultivarlo, ¿no? La forma de tratarlo. Es como más cuidado. Un poco lo conocíamos, pero vamos, tanta variedad como hay aquí no. No sabíamos que había tantos en Navarra, aunque haya de muchas más zonas, pero bueno, que estamos en una zona pionera en vino ecológico. Es que ya aquí en Navarra tenemos una diversidad brutal de suelos y climas. De los vinos que elaboramos en Carcastillo a lo que puedas encontrar en Tierra Estella, pues con el triple de pluviometría ya me dirás que nada que ver. Con lo cual eso lo encuentras, pues la peculiaridad de vinos con concentración, pero a la vez finos, sutiles. Sí que se sacan más las diferencias que hay entre las diferentes uvas dentro de una misma zona, ¿eh? Sería la esencia de lo que los franceses llaman el terroir. Elegiré uno u otro, muy en función con lo que esté ese día comiendo, almorzando o cenando. Pero me gustan, los vinos navarros me gustan ahora muchísimo todos, blanco, tinto y rosado, los tres. Me aficioné ya de mayor, ahora es lo que más me gusta, el vino, ¿no? Pero no recuerdo exactamente cuándo fue mi primer vino, pero sí que no era joven. En cualquier celebración, yo creo que tenía siempre una copa de vino en la mano. Y sí, siempre está muy metido dentro de mi profesión y dentro de mi gusto personal de mi familia, sí. A mí me gusta mucho tomar uno en el aperitivo. En casa comemos pronto, porque como estoy a la mañana estoy en la cocina, ¿no? Y paramos a comer a las 12:30. Y a eso de las 12 o así, cuando íbamos a comer, tomarte un blanco o un rosado fresquito después de todo el calor y de los pucheros, me sabe buenísimo. Podría hacerte muchísima gente, pero tal vez por mi casa ha pasado mucha gente importante que he conocido y que he disfrutado de esos momentos. Pero ya que me preguntas, pues por una persona que me tomaría una copa de vino probablemente sería con Joaquín Sabina. Y te vas a reír porque dices, ¿esto por qué? Pues me gusta su música, me hace gracia y es una persona que no he conocido y me gusta su música. Vamos a hacer un brindis con este vino rosado de Navarra tan espléndido por mis hijos, por mis nietos y por toda la plantilla que formamos el Túbal de Tafalla, y que sigamos trabajando con el mismo ahínco, con la misma ilusión, y un brindis con vosotros, por todo el equipo.